tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos aquí en el backstage de la gala de IMAX Televisión, de la 14ª gala de IMAX Televisión, hoy viernes 17 de noviembre en riguroso directo. Y mis primeros invitados que les voy a presentar, es más, no se los voy a presentar yo. Observen. ¡Hola! ¡Soy Alex Ubago! ¡Soy los gemeliers! Pero bueno, somos la banda del Capitán Inhumano y tenemos la gran misión de poner a todo el mundo el pie. Así que esta noche prepararos porque vais a saltar, a votar. Y si no, os mando a mi colega, al hombre rana. Y si no, a Darth Vader. Muy importante. Por favor, perdonadme, no vamos a poner serios. Bueno, y después de esta presentación que han hecho ellos de motu propio y de forma personal, sin que esta persona haya tenido nada que ver, vamos a empezar esta entrevista preguntándole, por ejemplo, al Capitán Inhumano en persona, que lo tenemos aquí. ¿Qué supone para vosotros estar hoy aquí en Ciudad Real? Venga. La verdad es que estamos encantados, nos vamos a poner serios, pero muy poquito tiempo nada más, que un ratito nada más para decir que estamos encantados. Es un placer siempre recibir un premio sin que te hayas muerto, porque no es habitual en este país. Así que estamos fantásticamente encantados de recibir un premio y actuar para todos los culipardos. Que no lo conoces. Ya. Vamos a continuar esta entrevista hablando con Edu, que es otro de los miembros de la banda del Capitán Inhumano, y nos va a decir Edu. Edu, que es de aquí de Ciudad Real, además, que nos va a decir qué supone para ti, cuánta emoción hay en ti, dentro de ti, ante este momento. Cuéntanos. Bueno, yo la verdad es que estoy muy emocionado. Dentro de mí hay una estrella. Si lo deseas, brillará. Santi, por favor. Edu. Es Edu, vive en Ciudad Real, es culipardo como todos vosotros y tenemos la gran misión de transformar una persona con algo que ofrecer a la vida. Edu, hay que joderse, Edu. Bueno, pues nada, ¿y qué piensas de presentar a estas personas, a estos personajes? Tenemos a Darth Vader, ¿le has preguntado algo? Darth Vader, ven para acá. Darth Vader, por favor. A ver, unas palabras para IMAX Televisión. ¿Qué voy a decir? Yo soy tu padre, el poder está contigo, la estrella de la muerte, bla, 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 bla. 11 contra 11, el fútbol es así, ya sabemos cómo va el temario. ¿Suscribes la idea de partido a partido, canción a canción? Hombre, soy cholista, o sea. Madre mía. ¿De quién eres padre? Porque al final se ha demostrado, habéis hecho pruebas de ADN. Soy padre de Luke Skywalker, de la Dama de Elche, la Princesa Leia, tal vez un poco de Chewbacca también. De los gemelos, dilo. Y parte de los Ewoks. Bueno, chicos, y ya un poquito más dentro de toda la broma, ¿qué es lo que vais a hacer esta noche? Venga. Bueno, ahora vamos a poner un poquito serio. La verdad es que la idea es pasarlo canciones bien. Canciones serias, todo canciones serias. No, ¿Sacrificaréis algún becerro en el escenario? ¿Haréis algo un poquito más? Vamos a sacrificar al presentador. Hemos decidido, y a estar atentos porque ya verás, además están haciendo onda. Un momentito, vamos a hacer algo muy importante. Es el momento en el que vamos a entrar en la entrevista que están haciendo al lado. No podemos. Y vamos a intentar entrar en la entrevista al lado para hacer una pregunta importante al artista que estén entrevistando, que no sabemos quién es. ¿A quién están entrevistando? No podemos, nos van a vetar, es algo que nos pasaba hace muchísimos años. Nos cortan los aguas minerales sin gas. Yo querría haber entrevistado, porque me hace mucha ilusión entrevistar a la persona que está aquí al lado, que no sé quién es, pero venga, vamos a hacer una entrevista. Vamos a ver. Es que no sé quién es. Iba a hacer una entrevista, pero es que ahora había. Un momentito. Vamos a entrevistar a la banda de música. Vamos a hacer una entrevista a la banda de música. Vamos a ponernos serios. Ahora en serio, dejadme a mí, que yo soy el tío más responsable antes de. Vamos a preguntarle por si controlan lo del chin chin pun, si el do re mi, el re peor, todo. A ver si todas las preguntas que todo el mundo. Voy a hacer una pregunta seria que todo el mundo se pregunta desde que los niños estudian música en el colegio y es. Ahora lo sabéis, queridos amigos. Vamos a hacer una entrevista, vamos a reventar una entrevista de otro presentador para conseguir que una vez más nos veten en un canal de televisión. Llevo 30 años consiguiéndolo. Vamos a ver si es posible. Acompaña. No cortéis, porque tenemos una. Tenemos un problema muy importante y es que necesitamos que nos hagáis una confesión. Nosotros, que en la vida no tenemos mucho que ofrecer, porque somos así de desgraciaditos, siempre hemos llegado a una conclusión. Cuando tu niño va a clase de música y estudia el triángulo, ¿qué se le puede decir? Es como ser portero en un equipo de fútbol
No, todo lo contrario. Además, el instrumento del triángulo está dentro de la cuerda de percusión. Y percusión es la instrumentación más difícil que hay. O sea, vosotros no veréis en ninguna banda, ni en ninguna orquesta, nada que no lleve percusión. O sea, sin percusión no hay banda. O sea, que el que toca el triángulo puede estar muy... tiene mucho mérito, porque ve un triangulazo, el triángulo a destiempo y todo el mundo se entera. Yo tengo un amigo que toca la batería y entonces mi pregunta para él es, a partir de ahora, ¿por qué te has tenido que comprar una monovolumen pudiendo haber estudiado el triángulo? Damos paso a los estudios centrales. Pues ahora estamos con un matrimonio dedicado, sin duda, a la música. La música lo es todo. Y además pertenecen a la asociación Banda de Música Puertollano. ¿Luis te llamas? Sí, Luis Fernando. Luis Fernando y Ángela, que es mi mujer. De hecho, como bien dices, pertenecemos a la banda, pues nos conocimos en la banda, nos hicimos novios en la banda, nos casamos, tuvimos dos hijos y los dos hijos pertenecen a la Banda de Música Puertollano. Así es que la banda para nosotros es la música, es nuestra vida. ¿Le debéis todo a la música? Pues sí, desde luego que sí. Desde bien jóvenes que nos conocimos allí y ya te, como ha dicho él, nuestros hijos y hemos basado más o menos nuestra vida alrededor de la banda, sí. Qué bonito recoger premios como este de Mastrición. También es muy especial. Además, incluso la dedicatoria ha sido preciosa. Sí, yo creo que desde nuestra nueva andadura como agrupación musical, bueno, como asociación musical de la banda de Puertollano, que es a partir de 2013, yo creo que el recoger este premio, pues aparte de los que ya hemos recibido, pues la verdad que para nosotros es un orgullo el saber que te reconocen el trabajo que llevas, el esfuerzo que se está haciendo, los ensayos que hacemos, que incluso los propios músicos tenemos que pagar de nuestro dinero, de nuestro bolsillo para poder ensayar, para pagar la calefacción. Yo creo que es un esfuerzo inmenso. Si luego, a pesar de todo el esfuerzo que tienes, se te reconoce y se te apremia de esta forma, yo creo que para nosotros es un orgullo y estamos muy contentos de tener este premio, sí. Bueno, además no paréis de recoger premios porque este es uno de muchos reconocimientos que vaya a tener la asociación. Sí, este es uno de muchos y esperemos que no sea el último, que haya algunos más. Y sobre todo pues gracias a eso, al trabajo de cada día, los ensayos, de todos los viernes, de los fines de semana, y creo que es un reconocimiento pues muy bonito. Es también una banda muy joven y también con mucho futuro por delante. Sí, bueno, joven hasta cierto punto, como comentaba antes, yo llevo 40 años en la banda, yo llevo en la música y mi mujer pues... Está... Sobre todo, perdona, mucha gente joven, me refiero. Sí, bueno, sí, gente joven, sí, gente de conservatorios que se ha incluido en el nuevo proyecto, viendo pues eso, viendo que está rodeada de profesores, está rodeada de un proyecto que merece la pena, de un repertorio que se está tocando que es muy, muy suculento, muy bueno, directores que han pasado por nuestra banda, directores importantísimos, ahora últimamente hemos tenido al compositor Van der Roos, que ha estado con nosotros pues, ya por segundo año. En definitiva, que es un trabajo que se está haciendo estupendo y se está trabajando muy bien y bueno, la gente ve ese trabajo y en vez de irse a otros sitios, pues prefiere estar con nosotros en nuestra asociación, en la banda, en la AMC, Banda de Música de Puertollano. Además, hoy habéis ofrecido un mini concierto aquí en Ciudad Real, en la capital. Vamos a contarle un poquito lo de las piezas que habéis tocado. Bueno, también bueno comentar que mañana tenemos nosotros el concierto de Santa Cecilia en Puertollano y el domingo 19 vamos a Murcia a un certamen que hay nacional de Murcia de bandas. Entonces hemos aprovechado el mismo repertorio que va parte del repertorio que vamos a llevar a Murcia, pues lo hemos rodado un poquito aquí en Ciudad Real. Entonces, bueno, hemos empezado con el himno nacional, yo creo que se merece el acto el poder empezar con el himno nacional. Luego, posteriormente, se ha tocado la primera suite de Holst y el cuento de los hermanos Grimm. Y hemos terminado con el paso doble Torre del Oro, que son las tres obras que interpretaremos en el certamen, como comentaba, de Murcia. Y qué bien suena esa banda. Bueno, no sé, para nosotros sí, desde dentro se escucha muy bien, pero claro, eso ya sois vosotros lo que lo tenéis que decir. Vamos, yo creo que sí, que suena muy bien. Y una banda además que está muy ligada a nuestra televisión provincial, hay más televisión. Sí, es cierto, bueno, y yo solo he agradecido muchas veces a Julián, con el que más nos hablamos, nos relacionamos, pues que gracias a ellos, pues bueno, pues te promocionan, te anuncian, están siempre con nosotros, siempre que le echo el teléfono, oye, mira Julián, que tenemos esta actividad o este acto, venidos por aquí, que damos propaganda, damos publicidad y siempre tenemos el apoyo de tanto de más televisión como el Onda Cero, en fin, que estamos siempre en contacto con ellos y muy agradecidos porque gracias a los medios de comunicación pues se puede divulgar un poco nuestra música y nuestros quehaceres. Una televisión además cercana, directa, pues lo tiene todo, ¿no? Sí, desde luego, porque la podemos ver en casa, gente mayor, gente joven, yo creo que es una cadena que todo el mundo puede ver y en cualquier sitio. Muchas gracias. Por último, ¿qué habéis sentido cuando se ha recogido ese premio? Fruto de mucho trabajo desarrollado. A ver, imaginabes que... Bueno, pues sientes, yo qué sé, como te sientes ya relajado, porque después de tanto trabajo, de tanto esfuerzo, ya te digo, tanto ensayo y que te recompense y te dé ese premio, ya te quedas así satisfecho.
yo qué sé, como te entra una alegría y unas ganas de recibirlo, de verdad, muy, muy contentos. También mucha emoción. Sí, mucha emoción, desde luego que sí, porque ya te digo que es el premio a mucho trabajo y a mucho esfuerzo, y de luego, claro, con mucha emoción se recoge. Bueno, pues que sea el primero de muchos, y no sé si queréis añadir algo. No, nada más, solamente no comentar lo que te decía antes, que mañana tenemos el concierto de Santa Cecilia en Teatro Salesianos, y el día 19, a ver si pudiera ser que nos trajéramos otro premio de allí y seguir nuestra carrera como músico y como banda, como asociación, como llevamos hasta ahora. Seguro que sí. Vamos a invitar a toda la gente que esté interesada en la música, pero también pues que pertenezca también a esta banda, ¿no? Sí, sí, desde luego que sí. Yo creo que esta banda va a tener mucho futuro y creo que la gente nos va a seguir escuchando. Pues Asociación Banda de Música de Puerto Llano, muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias. Seguimos aquí en el backstage de IMAS Televisión en esta 14ª gala de los premios IMAS aquí en Ciudad Real, en el Teatro Quijano. Y estamos con Juan Antonio, conocido como el Joker. Como cuéntanos, el Joker, como el Joker. ¿Por qué el Joker? Cuéntanos. Bueno, es sencillo. Desde muy pequeño empecé a explorar varias ramas de la cultura y entonces mi primera carrera fue música. Y luego experimenté también el tema de la actuación y también en escuela de baile. A raíz de esto, mis amigos me pusieron el Joker por el juego de cartas, porque era muy versátil y servía para muchas cosas. Bueno, y a raíz de todo esto, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿En el baile, en la composición, en la música? Bueno, realmente tengo que decir que me siento muy cómodo en la música y en el baile, sobre todo. ¿En el baile también? Claro que sí, claro que sí. Es que creo que no hay espectáculo si no hay baile también. Y entonces me quiero sumar a esa gente que también lo hace. Bueno, me han contado que mañana marchas para Cuba. ¿Estás pendiente de algún proyecto? ¿Estás pendiente de algún disco, de alguna gira, de alguna...? Cuéntanos, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Bueno, ahora en unas horas parto para Cuba precisamente, y llego y el mismo 18 tengo un concierto en Cuba, en la ciudad de La Habana, en el municipio Bejucal, donde están invitados todos. Sé que va a ser un poco complicado, pero bueno. Así que este concierto va a ser un concierto muy grande, porque va a ser oficialmente el lanzamiento de mi nuevo disco, que se llama Un Poquito de Todo. ¿Dónde podemos conseguir este nuevo disco? Joker, ¿te puedo llamar Joker o te llamo Juan Antonio? El Joker. ¿Dónde te puedo comprar este disco, el Joker? Pues mira, este disco está en todas las plataformas digitales. ¿Sí? ¿Amazon? Está en Amazon también. Va a estar en Amazon a partir de 20 días, 25 días. Yo, en cuanto compruebe que el disco de este señor esté en Amazon, no solo me lo voy a comprar, lo voy a tuitear y le voy a dar toda la publicidad del mundo, porque me ha dejado maravillado y fascinado la actuación que ha hecho hoy aquí, en Ciudad Real, en IMAS Televisión. ¿Algo más que añadir, algo más que reseñar? Muchísimas gracias a toda esa gente que me quiere, a toda esa gente que me sigue. El Joker, el bebé. ¡Wow! Y en esta 14ª gran gala de los premios de IMAS Televisión también he podido disfrutar de la escuela de baile Raúl, que ha venido desde Almagro. Hola, buenas noches. Hablamos de la escuela. Bueno, pues, ¿qué quieres que diga de la escuela? Pues la escuela es una pasada. Eso para empezar, ¿eh? Eso para empezar. Pues para ir abriendo boca. Bueno, nada, la escuela lo que tiene es gente como esta que está aquí detrás de nosotros, maravillosa. La gente que disfruta con su hobby y que baila, pues, de maravilla. Precioso, sí. ¿Cuántos sois en total? Bueno, ahora mismo que estamos aquí, nueve. Somos 12. El grupo, lo que es el grupo de la escuela. Pero dentro de la escuela, pues, lo que son de alumnos, pues habrá unos 60 o así. Y todo a nivel prácticamente de Ciudad Real. O sea, hay gente de Valdepeñas, de Manzanares, de Solana, Membrilla, Almagro, Bolaños. ¿De toda la provincia prácticamente? Pues prácticamente, sí. Sí, gracias a Dios, sí. Bueno, ¿qué tal los habéis sentido en el escenario? Pregúntale a ellos. A ver, las chicas, ¿qué tal? No. Bueno, alguna valiente, venga. Yo, mira, muy bien, muy cómodas y muy a gusto. Y un público excelente. Muy receptivo también, ¿no? Sí, sí, al público le ha gustado y eso nosotros lo notamos y nos transmiten buenas vibraciones. Bueno, pues los chicos, tú por ejemplo que eres más joven. El novato. Buenas, soy el novato. ¿Eres novato? Sí, entra. ¿El micrófono en el baile? En el baile no creo, ¿eh? El micrófono. Me gustaría a mí bailar como ha bailado él. Muchas gracias. Sí, yo soy la nueva incorporación del equipo. Me han aceptado muy bien, la verdad es que los quiero mucho. Me han aceptado mucho enseguida. Imagino que ha sido todo un orgullo, ¿no? Participar en esta gran gala de los premios de IMAS Televisión. Sí, la verdad es que siempre da mucho gusto bailar aquí, y más para estas cosas, que la verdad es que se disfruta muchísimo. Hay que decir que os han visto en directo por todo el mundo, tanto por internet, pero por supuesto pues también se ha transmitido en directo por IMAS Televisión a toda la provincia de Ciudad Real. Mm.
Bueno, como siempre, yo no soy nuevo por aquí por ni más. La verdad que creo que he participado en 5 o 6 galas con orquesta y bueno, pues bailando con otro tipo de artistas. Pero te puedo decir que es de verdad alucinante el despliegue humano que hay. Cómo no hay realmente de profesionales detrás de, de las cámaras y delante, como ahora mismo tú estás aquí con nosotros. Pero sí, es comodísimo desde que te llaman hasta que actúas, es comodísimo estar aquí con IMAX Televisión. Muchísimas gracias. ¿Satisfecho también de vuestra actuación? Sí, mucho. Soy satisfecho. Puedes ver las caras y la verdad que sí, satisfecho, sí, mucho. De hecho, no habéis parado, que habéis terminado el escenario y venís por aquí hasta bailando. Sí, claro, es que si no, si se para, imagínate tú. El cuerpo no para. El cuerpo que no pare, que nunca pare. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros. Pues seguimos en el backstage de la 14ª Gran Gala de los Premios de IMAX Televisión y ahora nos acompaña Carlos Escobar, este gran artista que, por cierto, tiene una vinculación que ahora conoceremos con el maestro Manolo Escobar. ¿Qué te toca el maestro? Bueno, genéticamente somos familia. Es mi tío, hermano de mi madre, era la hermana mayor. Soy la única persona de esta larga familia que de alguna forma ha seguido un poco los pasos de la música y bueno, un poco así resumiéndotelo el parentesco de que viene. Seguro que tu tío ha tenido mucho que ver para que tú también seas cantante. Sí, lo he dicho en las palabras un poco al final de este premio tan bonito, IMAX Televisión, que las tres personas que más han influido en mi vida pues han sido mis padres, lógicamente, y por diferentes motivos, pues mi tío en el plano artístico, que duda cabe. Vamos a recordar a tu tío. ¿Cómo era tu tío? ¿Un genio? ¿Un maestro? Bueno, artísticamente todo el mundo lo conocéis, lo que ha sido en España. A la vista está que de alguna forma en estos últimos tiempos, con el tema, por ejemplo, con Viva España, quiero decir que es un hombre que ha calado mucho con sus canciones en el pueblo español, ¿no? A nivel persona, pues es difícil conceptuar a una persona, ¿no? Yo destacaría que era una persona, un hombre de bien, que decían antes, y muy directo y muy franco, para bien o para mal, pero él no tenía dos caras, o si le gustaba algo te lo decía y si no le gustaba también, ¿no? Bueno, que imagino que hoy has disfrutado muchísimo aquí en este auditorio de Ciudad Real. La verdad es que es un teatro precioso, este teatro Quijano, en una ciudad además muy, muy, muy bonita, yo no la conocía. Ciudad Real. No la conocías. ¿Y en la provincia? ¿Habías actuado aquí en la provincia? Estuve en Sonseca hace muchísimos años, pero por otros motivos, con mi tío también, pero no conocía y la verdad es que está siendo una velada, porque todavía no ha finalizado, muy, muy, muy entrañable, muy bonita. ¿Con qué sensaciones te vas? ¿A Santander? Porque ahora vas a Santander. Mm. Con mejor clima, en primer lugar, que el que tenemos allí, pero bueno, lo compensa con otras cosas. Hombre, con unas sensaciones de un trabajo que estoy haciendo, un homenaje a mi tío, Memorias Compartidas, donde canto sus éxitos más conocidos junto a los temas de mi último disco, Renacer, que espero poder traer también pronto, para que lo escuchéis y con... Y con un orgullo y un honor el poder haber sido premiado a la trayectoria artística con este maravilloso premio que nos han otorgado y muy agradecido. Qué bonito, ¿no?, que se reconozca a los artistas por todo el trabajo que hacen. Y bueno, en esta ocasión, pues con este premio tan bonito que, bueno, le ha concedido el grupo de comunicación IMAX Media con IMAX Televisión en la cabeza. Así es, dijo una vez Rafael algo así como que, bueno, que el culpable de todo eso era su público, ¿no? Sin público, lógicamente, no viene todo lo demás. Yo estoy muy agradecido porque es una trayectoria artística donde también he hecho televisión. También televisión. No me recuerdo también sus tiempos. También he hecho radio, sigo haciendo radio, ahora menos porque, bueno, por este homenaje que estoy haciendo a mi tío. Y bueno, de alguna forma la canción la he retomado, lo he comentado alguna vez, para quedarme, ¿no? Y ha sido el eje fundamental durante la mayor parte de mi vida, o gran parte de mi vida, y ahora con más poso, con más sosiego, pues bueno, me apetece hacerlo y la verdad es que está gustando. Por lo tanto, también se puede decir que estás muy vinculado a los medios de comunicación. Totalmente. Totalmente, los medios de comunicación. Además, son dos actividades que se pueden complementar y compaginar perfectamente. Tanto la radio, además, un medio a mí que me apasiona. La música y el público también. O sea,
todo es compatible, sí. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, enhorabuena por este merecidísimo premio y estamos deseando de verte de nuevo aquí en la provincia de Ciudad Real. Ha sido todo un placer, ¿verdad? No, el placer ha sido mío. La verdad es que, bueno, es un orgullo el poder haber recibido este premio y, bueno, espero, como decía antes, venir pronto y con más canciones. Este premio te lo llevas de manera material, pero yo estoy seguro que el mayor de todos los premios lo llevas en el corazón con el público de Ciudad Real. ¿Cómo has respondido? Y bueno, pues sobre todo, ¿cómo has reaccionado ante tanto talento artístico? La verdad es que sí, muy observador durante una buena parte de la actuación, lógico, porque no soy una persona que he estado muchos años alejado. Muy entregado al final y muy agradecido además porque bueno, cuesta mucho hacer una gala con las características que, y el nivel que se hace, cuesta mucho mantenerlo tantos años y yo creo que eso es un éxito por encima de todo. Muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros, gracias. Continuamos aquí con una de las grandes triunfadoras de esta noche, aquí en la 14ª gala de IMAX Televisión, en el Teatro Quijano, en riguroso directo, con Rocío Aguilar, la ganadora de La Voz Kids, y que además se ha llevado el premio a la mejor artista revelación de los premios IMAX Televisión. Rocío, ¿qué supone un premio como este para ti? Pues la verdad que me alegra muchísimo y me enorgullece, ¿no? Porque es otro reconocimiento que me dan, que voy a colocar ya enseguida cuando llegue a mi habitación ahí en el podium para verlo y, bueno, que cuando sea ya más mayor diga, mira, esto me lo dieron aquí y bueno, pues continuo. Sacaste un disco este año. ¿Qué acogida ha tenido ese disco, Rocío? Pues yo creo que ha sido buena, hice las primeras firmas muy bien, he hecho dos conciertos en Madrid, uno aquí en mi tierra, que la verdad se me dio muy bien, me encantó, lo disfruté muchísimo y bueno, pues poco a poco. ¿Qué esperamos del 2018, Rocío? ¿Qué vamos a hacer? Pues de momento tenemos pendiente sacar otro nuevo videoclip, otro nuevo single. Yo creo que le va a gustar mucho a la gente, lo hemos hecho con todo el cariño. Y habrá alguna que otra galita para enero o algo así, sí. ¿Te volveremos a ver en otra gala de IMAX Televisión? Ojalá que sí. Oye, ¿qué le dices a esas miles de fans que tienes y que están ansiosas por verte, como las que hemos tenido hace un rato en el camerino? ¿Qué les dirías? Pues que sin ellos o sin ellos no podría seguir con mi carrera, que se lo debo todo y que muchísimas gracias. Una pregunta que yo tengo, aparte de todo esto. Si tuvieras que cantar una canción que no fuese tuya, ¿cuál cantarías? Y no me vale ninguna Antonio Orozco. Cuando nadie me ve, de Alejandro Sanz. Oh, vale. Pues con mi amiga nos vamos a despedir. Y no se olviden, por favor, de comprar su disco. De verdad, se lo van a perder. Yo ya lo he comprado. De verdad que sí. ¿A que sí? Díselo tú, Rocío. Y continuamos en la 14ª gala de IMAX Televisión en rigorosísimo directo. ¿Y saben con quién estoy? Con Jaimito Borromeo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, mancheguicos y mancheguicas? Jaimito Borromeo, que normalmente suele acudir a este tipo de galas porque es el gran triunfador, como los toreros. Sale siempre por la puerta grande. Ya nos pasó el año pasado y lo sabes. Bueno. ¿Qué nos vas a presentar este año, Jaimito? Pues mira, yo voy a hacer un pequeño trozo de mi espectáculo que se llama Un paseo por la infancia. Y como sé que yo aquí en La Mancha me queréis muchísimo, muchísimo, por favor, a ver si nos callamos un poquito, que están hablando las personas mayores en directo en televisión. Es que son la gente del inserso que han venido a vernos y tal. Los inhumanos, que son inhumanos, aquí a liar. El caso es que hemos venido, yo os voy a presentar un poquito de mi espectáculo, Un paseo por la infancia, y bueno, y espero que, como aquí en La Mancha siempre me recibís muy bien, con ese respeto, ese cariño que siempre me habéis tenido, pues espero que os gusten esta noche y que disfrutéis como nunca. Jaime, el año que viene, tus proyectos de futuro, ¿qué vas a hacer? Pues mira, ¿dónde podemos verte? Pues mira, he estrenado una comedia este sábado pasado que se llama Tres en pareja, con Silvia Gambino, Miguel Vigil, con mucho éxito, una comedia la que he escrito yo, la que he dirigido yo, y tengo otro proyecto que es Dos con mucha guasa, con Manolo Sarria, tengo mi espectáculo que acabo de nombrar, Un paseo por la infancia, o sea, tengo proyectos para dar y vender, sobre todo vender. Y ahora una pregunta, una cosa que tengo yo personal. ¿Qué rollo te traes con Juan Muñoz de Cruz y Roda? ¿Cuál es el rollo este que tenéis? ¿El rollo este del cancaneo que tenéis entre los dos? ¿A qué obedece? Pues obedece a que Juan y yo somos grandes amigos de hace muchísimos años, tantos como 18. Juan es un
para mí es un hermano, es un amigo que me ha ayudado muchísimo en esta profesión, fue el que me llevó a Madrid. Juan me ha ayudado en el peor momento de mi carrera profesional, fue el que me ayudó. Y bueno, y yo gracias a Juan entré en el programa de José Luis Moreno y Juan para mí es un amigo, por eso tengo el rollo que ves que hay aquí, que estamos locos los dos, nos juntamos y hacemos masa. Oye Jaime, ¿crees que ha cambiado mucho la comedia de lo que hacíais vosotros que fuisteis los que empezasteis todo esto del humor en televisión ahora a 20 o 30 años después? ¿Crees que ha cambiado mucho todo esto? Yo cambian los protagonistas, el humor es el humor. ¿Tú crees que el humor no ha cambiado, que el humor sigue siendo el mismo? Sí, es el mismo, modernizado, actualizado, innovado, ¿vale? El humor es humor, o sea, es que no hay nadie que invente nada, porque está todo inventado, o sea, lo que pasa es que hay que venderlo en los tiempos que andamos y hay que cambiar ciertas frases para decir, bueno, estoy ahora aquí ya no entra el fax, ahora entra el internet, ahora aquí no entra el no sé qué, ahora entra el mail, entra el WhatsApp, entra el Instagram, Twitter, etcétera, etcétera. Pues con mi amigo Jaimito Borromeo, por cierto, ¿dónde compran los tirantes? Pues hace mucho que no compro. Pero los compro en una empresa de no sé de dónde, si te digo la verdad, los compro por internet. Sí, bien, vamos a sortear unos tirantes que nos va a regalar Jaime Borromeo, pero para eso tienen que ver el programa de Ataulfo Solís en Más Televisión, ahora Ciudad Real, los miércoles a las 4 de las 9. ¿Los miércoles? Los miércoles a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche. Tenéis que verlo, Ataulfo Solís. El que no vea ese programa, vas a ver conmigo. Se las va a ver conmigo, pero muy seriamente, porque es un programazo, es un programazo. Ataulfo Solís. Con Jaimito Borromeo, genio y figura, y además, ¿qué coño? Amigo mío. Y con un gusto. Un beso, manchegos. Que no se calle aquí nadie, perdón. Ataulfo es un profesional como la copa de un pino. Os lo juro. Callarse, por favor. Mira, Darth Vader y todo. Vete a tu galaxia, coño. Déjanos a nosotros que estamos en Ciudad Real. Seguimos en la 14ª gala y Más Televisión aquí en el Teatro Guijano. Cuando son en riguroso directo las 10:00 de la noche, no vamos a decir horas tampoco, ¿verdad, Juan? Tampoco. No son horas de decir las horas. Ni se muere el padre ni cenamos, como se dice por aquí por la tierra, ¿no? ¿Qué supone para ti estar aquí hoy en Ciudad Real? Pues para mí supone. Jolín. Pues un montón de cosas. ¿Por qué? Te voy a decir, pues porque. Mira. Perdona, sí. ¡Asco! ¡Me cago! ¡Espera! ¡Que voy a hablar con este tío! Es que sabe que pasa en mi media naranja, por eso venía así. Bueno, pues ¿y entonces, tu medio plátano? Mi medio plátano lo tengo escondido. Es que tú eres muy, de verdad. ¿Tú no tocabas con las Nancy Rubias? No, vamos a dejarlo. Estamos hablando de Ciudad Real. Estamos hablando. ¿Qué supone para ti estar aquí hoy? Pues a mí estar aquí es muy bien y estar aquí también. Pero en fin, en realidad me encanta poder volver a Ciudad Real, una tierra que nos ha querido mucho, una tierra que, de la cual me he nutrido con mi compañero José Mota en Cruz y Raya. El humor que siempre hemos proyectado ha sido el humor manchego, y yo venir a Ciudad Real pues me hace sentirme como en casa, y no me voy de aquí sin comerme una gacha, jurado está. ¿Qué vas a hacer esta noche? Pues hombre, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer esta noche en el auditorio? Espérate, que no te he entendido, que hablas rápido. ¿Qué vas a hacer esta noche aquí? ¿Qué nos vas a presentar? ¿Con qué vamos a disfrutar esta noche de Juan Muñoz? ¿Qué parte de Juan Muñoz vamos a disfrutar esta noche? Vais a disfrutar la parte más positiva mía, que es la de hacer reír, ese don que Dios me ha dado de poder hacer reír. Y entonces, como mis últimas intervenciones en televisión han sido en otros programas que no han sido Cruz y Raya, voy a mezclar un poquito mi última intervención en Tu Cara Me Suena con mi personaje de Ramón Ravero Pellejero, que era el abuelo ese que se ponía a la puerta con el Tomás y decía, Tomás, míralas. Eso es pisar y lo demás es joder el suelo. Tú cállate, que te meto un palo y te escocoto igual que un conejo. Callado ahí, te quiero, me cago en todo lo que he estudiado. Pues mucho que lleves ahí, Fray Luco. Ahora los entrevistas a estos. Falta de vendimia que tienen todos estos, ¿sabes lo que te digo? Esto no se ha levantado por la mañana a las 8 de la hambre. Sí, sigue, perdón, Altaulfo. ¿Cuáles son tus proyectos futuros? ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Qué vas a hacer el año que viene, por ejemplo? El año que viene no, pero ahora mismo me voy a meter en ese camerino y me voy a liar a hostias. O sea, me voy a liar a palos, porque estos no callan ni bajo agua. El año que viene, pues nada, mira, estoy detrás de... tengo un cortometraje muy interesante. Porque eres director también, ¿no? Bueno, he dirigido dos películas, Equipo Ja, Ja Me Maten, y tengo escrita Ja Me Rematen, que bueno, lo que falta son los jurdeles, como dicen los gitanos. ¿Tenemos escrito Ja Me Rematen? Claro que lo tengo escrito, lo que pasa es que lo tengo en cuenta con la chatarra Me Maten. Lo que pasa es que a mi papá me lo han detenido. Me lo han detenido mi papá, da JB positivo siempre en los controles.
Seguimos aquí en IMAX TV. Y voy a hacer ahora yo una entrevista a nuestro amigo Ata Ulfo, conocido por Ata, por los amigos. Ata, ¿estás disfrutando de la gala? Estoy. ¿De verdad te gusta seguir haciendo entrevistas a la gente? Bien, muchas gracias y esta ha sido la entrevista. Nos despedimos con mi amigo Juan Muñoz. Oye, ¿me harías un favor? La verdad es que me caes muy bien y me gustaría que fueras mi amigo. ¿Sí? ¿Me chuparías un pezón? ¿Eh? ¿Me chuparías un pezón? Para eso llama a Fernando Esteso como la otra de Aquí no hay quien viva. Ahora vas y lo cascas. Seguimos y continuamos en la 14ª gala de IMAX Televisión, de estos premios que damos hoy aquí, 17 de noviembre, en Ciudad Real, en el Teatro Quijano, en el backstage, con mi amigo Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla. Es escritor, es cantante, es monologuista, es actor, hace un montón de cosas, pero... ¿Qué vas a hacer hoy aquí, Miguel Ángel? Hoy realmente he venido a restaurar, a pintar la fachada del teatro, porque ya no hacía falta la media pintura. Vamos, yo lo resumo todo, que me dedico al humor. Lo primero fue Mojino Escocío. A raíz de Mojino Escocío me salió la radio. Desde entonces no he dejado de hacer radio, desde el 97 prácticamente. Me salió la tele después, que la hago puntualmente, incluso el cine, los programas que hago de tele, mi arma es el humor. Tengo libros escritos, pero como comunicador de radio me resulta mucho, o sea, me causa mucho respeto el que es escritor de verdad. Una cosa es ser un comunicador y tener tú en un programa de radio gente que te sigue, que tú saques un libro que lo compra, y otra cosa es ser escritor, ¿no? Pero yo lo resumo todo que me dedico al humor, y desde hace pues 3 años, en invierno, que es cuando Mojino hiberna, como hacen los osos, pues me metí a hacer un espectáculo, o sea, un monólogo de teatro. Con todo el respeto a lo que es el tipo de monólogo de la comedia, que es lo que haré un poco aquí esta noche. Entonces me habían llamado aquí para cerrar la gala con unos 20, 30 minutillos y vamos a hacer eso, de ese espectáculo del que llevo 3 años, que por cierto, con el que estoy el día 25 en el Teatro de Puerto Llano. En Puerto Llano, en el Auditorio de Puerto Llano, que ya hemos visto un montón de carteles por todos lados. Se ha visto, ¿verdad? Es que me llevo toda la noche pegándolo, tío. De verdad, digo, voy a tener que llamar a este hombre, digo, a ver si necesita ayuda o un poquito de cola o... No, hombre, no, tú tienes ahí, tú allí tienes tu butaca, tú. Allí, ¿sí? Tú tienes tu butaca, allí tú... Dos butacas, te voy a dejar dos butacas para que venga a verme todo mi reflexión del hombre lengua. Pero lo que vamos a hacer es traer una media horita de... Es que ese es el primer espectáculo que llevo 3 años. Hace 15 días estrené el segundo, que es el Frótamela, la historia del genio de la lámpara, del que también cojo un poquito hoy. Hoy aquí lo que haré será media horita de... ¿Sabes que tienes un rollete, una capita de lustre en plan genio de la lámpara, no? ¿Sabes que te das un... Sí. ¿No? Sí. ¿Eres consciente de eso? Soy totalmente consciente. Es más, es que en Puerto Llano vamos con la reflexión del hombre lengua, ¿no? Y claro, es una pena que ahora mismo acabamos de estrenar lo que es el genio, donde yo soy el narrador, una especie de Aladino, y el genio soy yo también proyectado. Claro, es que está la cosa muy mala. El genio no cobra, cobra el Aladino solamente. Entonces sí que es verdad que ese momento de soy el genio de la lámpara maravillosa, pídeme un deseo que tus deseos serán órdenes. Mira el movimiento este de... que tus deseos serán órdenes para mí. Me lo voy a acabar creyendo y todo. ¿Tú qué le pedirías al genio de la lámpara? Yo hacer una gran entrevista contigo. Sí, que okay, eso lo tiene ya. Tú le pedirías pasta como a todo el mundo. Yo le pediría dinero, sí. Oye, ¿qué te aporta más en tu vida? ¿El humor, la música, la escritura, la comunicación, los medios, la radio? ¿Qué es lo que te aporta más en tu vida, Miguel Ángel? Vamos a ver, que me dedique al humor y que ahora, ya te digo, ahora hace 3 años haya abierto la puerta de los teatros y del monólogo, no quiere decir que lo que... Mi vida son los Mojinos Escocío, tío. Yo tengo el honor de decir que soy el mejor cantante que han tenido los Mojinos Escocío. Y es la mejor banda en la que he estado. Y seguimos ahí después de... Llevamos ya 21 años... Y no hay nada que me ponga tanto como los Mojinos Escocío. Otra cosa es que por el tema de la contratación y tal, pues hay una época desde noviembre hasta mayo prácticamente que hace 2 o 3 conciertos y no valgo yo para estar en mi casa parado. Entonces la radio ya con el tiempo ya has aprendido, la hago desde casa, tengo en casa la RDC y la hago desde casa. No sé si iría yo, si me desplazaría a la emisora cada día, cada mañana o cada noche a hacer radio, no lo haría seguramente. Como todo el mundo que llama, oye tío, te queremos para programar radio, no hay mucho dinero. Bueno, a condición de hacerlo desde casa, el tema de los libros van saliendo, me llena, pero lo que me llena es Mojinos Escocío. El teatro me encanta, ¿no? Ese momento antes de abrirse el telón, que tú estás ahí escuchando a la gente murmurar y tal, pero... A los Mojinos, tío, no te digo en un escenario, te digo meterme con el grupo en el local de ensayo, en un estudio. Eso no es lo que más me llena y tiene que llegar a una cosa, no sé. ¿Sabes lo que pasa? Que se te nota cuando hablas de los Mojinos Escocíos, parece que te ha metido una percha en la boca. La tengo. Se te llena. La tengo, la percha la tengo en la boca. Estoy colgado, la percha por aquí ya estoy, mira. Oye, ¿giráis el año que viene con Mojinos? ¿O no giráis? Estamos todavía en el Tour 96. Empezamos a tocar en el año 96 y no hemos parado. Entonces... Estamos todavía en el Tour 96 y el año que viene pues es una nueva etapa
¿Seguís con bolos? ¿Seguís con...? Sí, hombre, por suerte sí, por suerte sí. Por suerte el año, los años malos son de 45 o 50 conciertos. El año que viene se presenta ya muy bien, tenemos casi... Desde 39 nomás tiene un año malo. No, sí, en serio, hemos llegado a hacer 105, 107 conciertos, 90, 80. ¿Cada tres días un concierto? Hemos llegado a hacer, en un mes de agosto, hemos llegado a hacer 27 conciertos. El 2003 fueron 20 conciertos en junio, 20 en julio. En agosto 27, 19 en septiembre y 20 en octubre. Miguel Ángel, ¿eres consciente que hay muy pocos grupos en este país o en este mundo o en este universo que puedan decir lo que tú estás diciendo ahora mismo? La cantidad de conciertos que habéis dado. ¿Tú eres consciente de lo que mueve los mojinos de cocido? No, escúchame, y el paquete que tenemos, no hay ningún grupo como... ¿Y la cantidad de pasta que habéis ganado? Oh, no te lo puedes imaginar, madre mía, los seis, los cinco del grupo y Montoro también. Buena persona, un saludo aquí hasta Montoro, te queremos, no te imaginas. Le salimos con la ilusión de decir todo esto también para Hacienda, ahí está. Oye, ¿algo más que quieras reseñar? ¿Algo más que le quieras decir a nuestros televidentes, a nuestros miles de televidentes? Que es maravilloso que tengan un presentador con el flequillo que tiene tú, tío, en serio. Sí, es que el pelo es lo más bonito que tengo con ropa. No lo sé. No sé si sin ropa ganas o no. Yo no me fijaría en ti desnudo, pero tienes un flequillo maravilloso, en serio, tío. Oye, yo te lo agradezco. A mí me flipa tu barba, tío. Pues para que tú veas, no la tengo muy cuidada. La tengo afeitada de genio, ¿eh? No, pero te va el rollo de esto de descuidado, pero me la cuido. Sí, pero lo miro en el espejo. El último disco se llama Madurito Resultones. ¿Madurito Resultón? Se llama... ¿Te puedo preguntar por la edad? Puedes preguntar lo que tú quieras. Sí, 47 años tengo. ¿47 años? Y de espalda parece que tengo 45, mira. Ahí, aquí lo diría, ¿eh? 47, del año 1970, del 10 de junio. Ahí está el tío. Oye, a mí me hace mucha ilusión que me dieras un abrazo aquí y que me hicieras un poquito de promoción de mi programa. Es que los miércoles a las 4 de la tarde, que se llama ahora Ciudad Real, no hay nada mejor que hacer. Tú me das a mí a elegir entre dormir la siesta o ve aquí a Taulfo, que por cierto, no sé si me gusta más tu nombre o tu flequillo. Tú me das a mí a escoger entre ver a Taulfo aquí o a dormir la siesta, y yo prefiero ver a Taulfo a las 4 de la tarde, madre mía, ¿eh? Y el abrazo, tío. Con Miguel Ángel Rodríguez del Sevilla, genio y figura, hasta la sepultura, nos despedimos, pero volvemos enseguida. El mocito feliz, está ahí atrás.